Nos encontramos nuevamente aquí con Freddy Fajardo. Él es servidor eh, de la Iglesia Ministerio Internacional, siempre en Victoria. Siempre. <laughs> siempre en Victoria. Y yo sé que tienes una palabra que Dios te dio y que quieres usarla porque habrá alguien que quizá está esperando esa palabra. Eso cuéntanos y lee qué dice la palabra. Vamos a, a leer la palabra del Señor en, esta, en este día, que ha sido una bendición muy especial para nosotros. Vamos a resumir la Biblia hoy, porque. Para todo aquel que esté escuchando, hoy hay una oportunidad de salvación para ellos que están escuchando. Amén. Uh -huh. Esta palabra se encuentra en el libro de Juan, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Uh -huh. Es la importancia. Es la razón de toda la Biblia, de todo el contenido bíblico. Es el mensaje de salvación. De tal manera que nuestro Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hoy hay una oportunidad de salvación para todo aquel que esté mirando, todo el que esté viendo este programa. Hoy va a llegar salvación a tu vida. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, hoy puedes ser salvo. Amén. Amén. Porque con la boca se confiesa y se cree con el corazón. Es muy importante que pueda hacer una oración hoy de, oración, de, de salvación. Señor Jesús, yo te acepto. Yo te invito. En este mismo momento tú lo puedes hacer. Y hay salvación para tu vida en el nombre del Señor, porque es muy importante que hoy reconozcas que sin Él no puedes vivir, sin Jesús no hay vida. Amén. Así es. Entonces, Freddy, me estabas comentando. Yo creo que esa palabra es poderosa. Todos que tenemos momentos muy difíciles, estamos cargados y situaciones sí. con nuestra familia, sin trabajo, con algunas enfermedades y, y no le vemos solución, pues entregarle todo al que todo lo puede. Y decir, Señor, tú vas a ser el que vas a manejar mi vida. Tú vas a ser el que vas a manejar ese timón. Y ya yo me voy a recostar y tú eres el que lo manejas. Te voy a confiar todo. Y la palabra fe, permitir, creer que eso va a ser así. Sí, hay que, hay que ser siempre como Él quiere. Y tratar poco a poco de ir siendo como Jesucristo fue. Ese fue el molde que nos dejó para tratar de imitar su carácter. Freddy, yo sé que la pasión tuya, y cambiando un poco el tema, eh, es cantar, es adorar al Rey de Reyes. Sí. Era lo que hacías en Cuba y, y es lo que haces actualmente también en tu iglesia. Y queremos terminar, pero... Que puedan escuchar un poquito de, de lo que hace, de lo que vive tu ministerio en cuanto llegamos allí a las, los sábados. Yo lo visité en una ocasión. La persona que no tenga iglesia puede llegar al 1807 Roguero Road. También si tienes alguna pregunta, hay un hermano que se encarga de contestar las llamadas. Sí, el tiene, hermano Cristian. Cristian tiene, sí. El número de teléfono para llamar si tienes alguna pregunta es el 908, el área code 908-313-1155. 908 313 1155 y ahora vamos a dejar a, al pastor, al servidor Freddy Fajardo del Ministerio Internacional siempre en, Victoria, siempre en Victoria para que terminemos con un poquito de esa adoración. Bueno, esta adoración eh, es, es de Cuba porque las culturas son diferentes. Uh -huh. Esta la hizo un muchacho allá en Cuba y me encantó siempre porque tenía el mensaje de Cristo. Dice, "Triste y abatido por la realidad" Pude encontrarte a ti un día cualquiera. Me faltaban alas, pero eché a volar poniendo el corazón y el alma plena. Y convertido en niño, pude aplacar lo que era. Y supe del cariño que no conocí y tuve nuevas alas. Y tuve vida nueva y tuve la esperanza de lo infinito. Y hoy puedo caminar y hoy puedo sonreír y sin ningún temor puedo decir, Jesucristo, Jesucristo, ¡Oh! si soy libre y soy feliz. Todo lo debo a ti. ¡Hermoso! Amén. Gracias por estar aquí en tu café con Derolín. Que pasen un excelente fin de semana.